Mila esker, lehendakari jauna, eguno guztioi, ongi etorria publikoan dauden pertsona guztiei. Ezaguna denez, 2024ko aurrekontuen inguruko akordioa lortu dugu Nafarroako Gobernuarekin. Hau, 5. akordioa izan da eta 9 urtez eskuina bazter batean geratzen da. Irrelevantzian. Sinetsita nago, Nafarroako jendarteak eskertuko duela. Akordioaren bidez, Euskal Herria Bildu Nafarroa talde parlamentarioak konpromisoa hartzen du 2024ko Nafarroako aurrekontu orokorren legea onartzea ahalbidetzeko abstentzio bidez. Eta ez dira guk egingo genituzkeen aurrekontuak, baina Nafar jendartearentzat funtsezkoak diren gaietan aurrera egiteko aukera emango digute Nafarroan bizi eta lan egiten dugun pertsona guztiontzat. Gure ekarpenen bidez, tresnak ematen dizkiogu gobernuari politika publikoak ambizio handiarekin garatzeko. Hau, legegintzaldi honetako lehen akordio garrantzitsua da eta guk uste dugu ditugun erronkei erantzuteko beste askoren aurrenekoa izango dela. Aberastasunaren birbanaketa, zerbitzu publikoak indartzea, eskubideak zabaltzea, demokrazia eta autogobernuan aurrera egitea. Euskal Herria Bildun uste dugu pertsonak erdigunean jartzen direnean eta akordiorako borondatea dagoenean aurrera egiten dela. Hori izan da akordio honen abiapuntua. Lehentasunak argi daudenean eta guk oso argi baditugu, posiblea da jendearen bizitza hobetzen duten akordioak lortzea. Agerian geratu da akordioak lortzeko gai garela, beti jendea erdigunean jarriz. Eta bide hori albiste ona da Nafarroako herritarrentzat. Akordio ona da. Eta albiste ona da. Beste behin erakutsi dugulako posible dela eskuinarekin alternatiba den gehiengo aurrerakoi eta ezkertiarra eratzea. 9. urtez UPNek eta eskuinak ez dituzte Nafarroako politika publikoak baldintzatu. Eta hori posible izan da Euskal Herria Bilduk horren alde egin duelako. Urte hauetan gure lanarekin Nafarroak arlo sozialean, ekonomikoan eta demokrazian aurrera egiteko norabidea finkatu dugu. Eta akordioa iristeko ambizioz jokatu dugu. Azken urte hauetan egin dugun bezala. Eta pozik gaude. Gure proposamen eta ekarpen guztiekin aurrekontuak hobetu ditugula uste dugulako. Eta epe luzerako begiradarekin egin dugu. Urte honetan, arlo sozialean aurrerapenak izateko eta zerbitzu publikoak indartzeko konpromisoak lotuz eta horietako batzuetan legealdi osorako ikuspegia proposatuz. Esan genuen bezala, aurrekontuen aurreproiektuan eragina izan dugu, gobernuak gure ekarpenak txertatu ditu, eta akordio orokor honen bidez konpromiso politikoak ere adostu ditugu. Gure emendakin partzialak ere onartu egin dira. Y el acuerdo que hemos alcanzado con el Gobierno es público, pero sí que me gustaría mencionar algunas de las cuestiones más relevantes. En cuanto a la redistribución de la riqueza, el Gobierno ha adquirido 3 compromisos con nosotras que consideramos relevantes. La creación de una comisión de estudio para conocer y para trabajar en las reformas tributarias para el año 2025, dar solución a las reclamaciones de las y los mutualistas y la creación de un grupo de trabajo para analizar los instrumentos que puedan garantizar para el 2025 a los y las pensionistas una pensión mínima de 1.080 euros al mes. Para el fortalecimiento de los servicios públicos hemos acordado medidas y compromisos, entre otros, en el ámbito de los cuidados, que para Euskal Herria Bildu es un ámbito estratégico. El Gobierno se ha comprometido a desarrollar una política eficaz en favor de los cuidados que se sume al Pacto Foral de los Cuidados. Y también se va a realizar un mapeo de la atención directa a menores, personas mayores y/o dependientes para identificar las carencias que existen. También hemos conseguido que se vaya a reducir el tiempo de valoración de la dependencia. En derechos sociales hemos añadido partidas por valor de 2,3 millones de euros, entre otras, para ampliar el plan de servicio de atención domiciliaria en toda Navarra y también para potenciar los centros de día. Y el Gobierno elaborará un nuevo plan estratégico de inclusión que garantice un nuevo sistema de atención a las personas sin hogar. En cuanto a educación, el ciclo 03 vuelve a estar presente en nuestros acuerdos. La gratuidad anunciada por el Gobierno ha sido posible gracias precisamente al trabajo y las aportaciones realizadas por Euskal Herria Bildu en estos últimos años. Y estos acuerdos han permitido, además, mejorar sustancialmente las condiciones laborales de las personas que trabajan en este ciclo. En esa dirección, este año hemos hecho una aportación de 1 millón de euros. Y el Gobierno incrementará las contrataciones de personal de apoyo educativo y también se compromete a tomar en cuenta las medidas aprobadas por la Federación de Municipios y Concejos sobre el modelo de gestión del ciclo 03. En el ámbito de salud, el Gobierno ha adquirido el compromiso de realizar diversos estudios encaminados a reducir las derivaciones a la sanidad privada y a crear circuitos rápidos de diagnóstico y tratamiento. Hemos presentado enmiendas para mejoras en el equipamiento médico de las áreas de salud de Estella, Lizarra y de Tudela. También para mejorar la atención a la salud mental. Herritarren eskubideak ardatzean, hizkuntza eskubideak nabarmendu nahi ditugu. Helduen euskalduntzearen doakotasunaren bidean, aurreko urteetako ekarpenak egonkortu ditugu. Eta aurtengoarekin 2021ko partida bikoiztea lortu dugu. Guztira 1,27 milioiko ekarpena da eta aurten partida 2,4 milioira iritsi da. Eta esan dezakegu, zorionez, doakotasunetik gero eta gertuago gaudela. Gainera, beste urte batez, komunikabideetan euskararen presentzia bermatzeko eta euskarazko edabideen digitalizazioa bermatzeko laguntzak handitu ditugu. De ereduari dagokionez, de ereduko eskaintza berriak matrikulazio aldia baino lehen behar bezala sustatzeko akordioa lortu dugu eta protokolo bat egitea de eredua ezartzeko epeak eta baldintzak ezagut daitezen. Udalen eta toki entitateen babesa izan da gure negoziazio guztien beste ardatz nagusietako bat. Toki erakundeen finantzaketak jauzi handia eman du azken urteotan gure akordioi esker. 2021an lortu genuenari esker, urtez urte handitu da toki entitate guztietara bideratutako dirua. Aurten, akordio horren esker, aurretik jasotzen zutena, baina 71 milioi euro gehiago izango dituzte. Transferentzia arrunten funtzean. Orain, gobernuak konpromisoa hartu du toki administrazioari buruzko foru legea garatzeko mekanismoak sortzeko. Lurralde kohesioari buruzko foru legea onartzeko aurten eta kirol azpiegituren plana berrikusi, eguneratu eta funtsez hornitzeko. Gainera, sinatu dugu toki entitateen defentsa eskumena erabiliko duela Eliza Katolikoaren inmatrikulazioen aurrean bulego bat sortuz kontsultarako aholkularitzarako eta udal eta kontsejuen federazioarekin lankidentzan aritzeko. En el ámbito de la transición energética y la lucha contra la emergencia climática, hemos aportado más de 2 millones de euros. Hemos añadido 1 millón de euros para la creación de proyectos de comunidades energéticas locales. Hemos aportado 500.000 euros para la generación de energías renovables en instalaciones del primer sector. Y también en este ámbito el Gobierno se ha comprometido a elaborar un estudio financiado, de hecho, con una de nuestras enmiendas, o sea, una de nuestras partidas, para analizar el proceso de descarbonización de Navarra y ver por qué modelo se puede apostar o qué modelo se puede implementar. En políticas de vivienda, las zonas de mercado residencial tensionado se establecerán junto a los municipios y se impulsará también la bolsa foral de alquiler. Y en el ámbito de la industria y el comercio hemos conseguido que se vayan a realizar modificaciones legales necesarias encaminadas a la protección del pequeño comercio. También hemos conseguido un compromiso para el establecimiento de nuevas cláusulas sociales y de deslocalización en las subvenciones públicas para impulsar un nuevo modelo empresarial. Y en este sentido se incorporará la prevención laboral a los contratos públicos. En cultura y turismo, en la inversión en cultura se concreta el compromiso de llegar como mínimo al 1,5% del presupuesto de Navarra antes del año 2030 y también hemos querido hacer una aportación económica de 58.000 euros a la Agencia de Desarrollo Rural Cederna para que pueda así gestionar mejor y de forma eficaz los fondos europeos. Luego, señor Esparza, bajará aquí usted y ya me dirá cuál de todas estas medidas y aportaciones que ha realizado Euskal Herria Bildu es, como usted dice, un lastre o supone un retroceso para las navarras y los navarros. Quedo a la espera de escucharle, porque no son nuestros presupuestos, no lo son, porque hay discrepancias muy importantes que mantenemos con este Gobierno, pero hemos sido capaces de alcanzar puntos de encuentro y de alcanzar un acuerdo presupuestario también este año para poder seguir avanzando. Para finalizar, queremos resumir diciendo que hemos acordado medidas económicas, más allá del dinero, más allá de los números, también hemos alcanzado compromisos políticos y todos ellos encaminados a mejorar las condiciones de vida de la mayoría social de Navarra. Y mientras la derecha sigue instalada en el ruido, nosotras seguimos hablando, negociando y, cuando es posible, alcanzando acuerdos, siempre poniendo en el centro las necesidades de la gente. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Aznal Sagasti Andrea.